Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco. Entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. Zaqueo descubre de Jesús que es posible amar gratuitamente. Hasta entonces era tacaño y ahora se vuelve generoso. Le gustaba acopiar y ahora se recogía en el compartir, encontrándose con el amor, descubriendo que es amado a pesar de sus pecados. Se vuelve capaz de amar a los demás, haciendo del dinero un signo de solidaridad y de comunión. Oración. Señor, el rico Zaqueo hizo un gran esfuerzo trepando un árbol, porque deseaba contemplarte. Y yo me esfuerzo para poder contemplarte en mi vida. Jesús, te pido perdón, porque a veces al orar me dejo llevar por la pereza. El Señor me sostiene.